escucha estas palabras del Salmo 63, del 1 al 4. Oh Dios, tú eres mi Dios, te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne se desmaya por ti, como en tierra seca y fatiga, donde no hay agua. Por eso no he contemplado el santuario, contemplando tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así que te bendeciré mientras viva, levantaré mis manos e invocaré tu nombre. Buenos días, College Mennonite Church. Yo soy Malakaya Yoder y yo soy Daniel Yoder. Y estamos muy felices de darles la bienvenida en este día a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Hoy vamos a volver a nuestra serie de líderes en la tierra y hablaremos acerca de Salomón. Salomón fue conocido por su sabiduría mientras era el rey de Israel. También era conocido por hacer muchas alianzas políticas al casarse con muchas mujeres. Hablando de esto y de las relaciones, soy uno de los muchos jóvenes que han tenido la oportunidad de ser parte de Creados por Dios este fin de semana. Sí, eso es cierto, Malaquías. Creado por Dios es un taller que se ha preparado para preadolescentes en un enfoque de todos los cambios que atraviesan los seres humanos en la transición de la niñez a la edad adulta. Hemos hablado de las partes de nuestro cuerpo, la sexualidad, las relaciones y que nadie es. Todos somos hechos diferentes y que Dios nos ama de la manera que somos formados y hechos. Gracias al doctor James Ritchie que ha venido nuevamente para guiarnos durante este fin de semana. Gracias a todos los adultos allá por los años 90. Sabían que la gente de mi edad necesitaba algo así en la iglesia. Nos hemos estado reuniendo en este espacio durante el fin de semana. Así que hay cosas que a lo mejor están en otro lugar donde no tienen que estar las decoraciones. Tuvimos un tiempo muy bonito en este espacio. Muchos de los adolescentes crearon muchas cosas durante el fin de semana y quiero que ustedes lo vean allí en los pasillos. Están puesto todo lo que han hecho. Así que si el sermón se pone aburrido de mi mamá, pueden irse a dar una vuelta e ir a ver todas esas cosas. Vamos al llamado de la adoración. Como un recordatorio, tus palabras van a ser el donde dice de la gente, Jesús nos llama Jesús nos llama, dice, a la justicia y nos llama a la alegría. Así que únase conmigo a la adoración. Jesús nos llama a la alabanza y la adoración, al canto y al silencio. Jesús nos llama a adorar. Jesús nos llama a escuchar y sanar, al servicio y a la solidaridad. Jesús nos llama a amar. Jesús nos llama a la defensa, a la acción y a la protesta de la provisión. Jesús nos llama a la justicia. Escuchamos al llamado de Cristo. Adoramos juntos con alegría. Vamos a cantar juntos ahora en voces juntas el número 120 por la belleza de la tierra. Vamos a cantar versos 1, 2 y 5. Y te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Voces together, voces juntas, un 120. Y también está en la pantalla si no quieres ver el librito.
favor, únete conmigo a la oración. Dios misericordioso, eres bueno y la fuente de toda bondad. Recordamos que a través de tu Hijo amado tenemos una nueva vida. Tú eres la fuente de toda vida. Por la iglesia oramos y todos los lugares, en todos los lugares te pedimos que nos hagas testigos fieles de la paz de Cristo que sobrepase todo entendimiento. Oramos por aquellos que se reúnen en esta mañana en la adoración bilingüe, que el Espíritu Santo los bendiga. Guíanos a todos mientras buscamos y seguimos a Jesús en el camino de la paz. Oramos por nuestro país, los Estados Unidos, y por todas las naciones. Oramos por Haití, por su gente. Oramos por Afganistán, especialmente por Venezuela. Oramos por todos aquellos que no están seguros y buscan seguridad. Oramos por todos los refugiados que están buscando estabilidad de una vida más segura. Haznos dignos de ser tus siervos para ellos. Oramos por aquellos que realizan el trabajo de la sanidad. Pedimos que su trabajo dé frutos y que tú los sostengas en sus esfuerzos. Bendice a aquellos que se ocupan del día a día, del cuidado. Anima a los que están desmoralizados. Oramos especialmente por aquellos en nuestra congregación que están llamados al ministerio y por cada uno de nosotros que trabajamos para proteger el bienestar de nuestro prójimo. Oramos por aquellos que están aislados o están solos. Dale seguridad. Déjale saber que tú estás presente, que tú estás allí. Anímalos. Guíalos en este ministerio de compañerismo para que podamos ser tus siervos para ellos. Oramos por los padres de niños pequeños, equilibrando las preocupaciones de la seguridad, la educación, todos los desafíos diarios que a veces tienen las familias. Haznos instrumentos de cuidado y apoyo. Oramos por todos nosotros en nuestro trabajo para que seamos tus siervos. Nos has llamado a cada uno de nosotros a ser tus ministros donde quiera que nos encontremos. Pedimos que nuestras vidas muestren tu amor. Oramos especialmente por Aileen, por Marlene, que están en el servicio en este momento en San Antonio, Texas. Oramos por el pastor Maldonado, por Saulo Padilla y por estos miembros que están viajando a la frontera de Estados Unidos y México. Sé tú con ellos. Oramos por las víctimas de la injusticia y la violencia, a donde sea que se encuentren, que nosotros los conozcamos o no los conozcamos. Vuelve nuestro corazón para ver a su Hijo Jesús en cada persona. Oramos por los enfermos, por las necesidades de sanidad, por aquellos que están muriendo, por Hank, por Mary, por Brent, por Albert. Oramos por todos los que sufren, recordando a Luke Berkey y su familia que se reúnen esta semana para recordar a su hijo Steve. Por la familia de Florence Hirschberger, recordando su vida. Por Diana y su familia, recordando a su cuñado Lamar. Oramos por todas las preocupaciones de nuestros corazones, incluso aquellas que no hemos mencionado en este lugar. Recordamos que nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos, y a través de tu espíritu, tú revelas nuestros verdaderos deseos y anhelos. Despierta en cada uno de nosotros una mejor conciencia de tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Le voy a pedir a los niños que pasen enfrente. Llegó el momento de
el servicio de los niños. Y vamos a cantar en el himnario el número 777 y también va a estar en la pantalla. Y van a estar ayudándonos tres niños, tres jóvenes de la escuela de Bethany y nos van a ayudar a llevar a cantar este cántico. Número 777 en el himnario o en voces juntas o lo puedes ver en la pantalla también. Buenos días a todos. Qué bueno verles aquí esta mañana. Tengo un anuncio. Tenemos un nuevo bebé en nuestra congregación. Lucy Hall acaba de nacer y su hermana mayor es Evelyn, que ustedes han visto por aquí. Y sus abuelitos es Tim y Jean. Solo quería dejarles saber que tenemos un nuevo bebé que nos se va a agregar a nuestra congregación y a nuestra familia. En esta mañana vamos a hablar acerca de una historia del Antiguo Testamento y yo creo que ustedes escucharon a Malaca y a Daniel hablar acerca de Salomón, que era un rey. ¿Ustedes conocen algún rey de la Biblia que me pueden decir algún nombre? Están tratando de decir algunos. David, Saúl, Jesús, Salomón, ¿algún otro rey que ustedes pues se recuerdan? Cuando yo era un niño, me recuerdo del rey Amanecer, pero hoy vamos a hablar acerca de Salomón. Cuando pensamos en Salomón, ¿hay alguna palabra que te viene a la mente? ¿Cuál sería? Un hombre con una bata en un templo. Esa es una manera interesante de interpretar la historia, dice. Otras cosas que vengan a tu mente.
Entonces quiero comenzar enseñándoles esto que hicimos el año pasado. Nuestra familia hizo esto y mientras estábamos hablando, esta es la historia y esta es la genealogía de Jesús. Y porque Salomón estaba acá. Y esta es la historia que habíamos hablado de la historia familiar de Jesús. Y el rey Salomón está acá. Y creo que también, ¿qué piensas que es esto cafecito que está por acá? Es como, parece como un pastel o suciedad. Esto fue la historia que nos gustó mucho más el año pasado porque pudimos hacer templos así como Salomón lo hizo. So, pasamos un tiempo tratando de hacer un templo y el rey Salomón se conoció por muchas cosas. Era un hombre inteligente y él quería hacer un lugar para que la gente viniera a alabar y alabar al Señor. Y entonces ese fue el primer templo que fue hecho. So, una cosa acerca de este templo no fue que era un edificio grandote. Este era un edificio grande, elegante y muy bonito, muy, muy, muy elegante y muy grande. Usaron los mejores materiales en ese tiempo para hacer este templo. Era tan grande que tomó muchísimo tiempo en hacerlo. Y después el rey Salomón decidió que le gustó mucho y quiso hacer su casa. ¿Y usted piensa que fue como la casa era como la de nosotros? Y no, no fue. Él hizo un palacio muy elegante, muy grande, y esto era algo serio, grandísimo. So, quiero enseñarle algunas fotos de que más o menos la gente piensa cómo eran estos edificios, porque en ese entonces no habían cámaras, pero en la Biblia hay versos y versos acerca de cómo estos templos se miraban, las medidas, lo que usaron, todo lo que habla acerca de cómo construyeron estos templos. Entonces yo le voy a enseñar unas fotos acá. Aquí hay unas fotos que encontramos de que pensamos cómo estos templos o estas casas se miraban. ¿Cuáles son las cosas que tú miras acá? ¿Qué colores miras? Vemos el oro, vemos que hay mucho oro, ¿verdad? ¿Qué otra cosa ves? Y miras un color beige también. Miras el azul que del cielo. Hay bastante oro, ¿verdad? Casi todo es puro oro. ¿Te gustaría tener una casa así o una iglesia? So, esta es una cosa del rey Salomón. Él era muy rico y muy poderoso. Y en el momento como que perdió la razón de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Especialmente ahora que viene la Navidad, es muy fácil quedar atrapado en las cosas que queremos para la Navidad y nos olvidamos de lo importante o realmente de lo que se trata. A veces me pierdo en el tiempo, con la familia, con la lavada de la ropa y a veces creo que también, ¿qué piensas que el rey Salomón olvidó? Se olvidó de Dios. Él había hecho un compromiso con Dios y se olvidó de ese compromiso porque se quedó atrapado en su poder, en su riqueza, se volvió codicioso y comenzó a adorar otros dioses. Salomón y el pueblo de Dios perdieron la vista de Dios y hubo muchos problemas, ¿verdad? Hubo guerras, hubo hambre. Y quiero mostrarte lo que hicimos el año pasado. Y este es un mapa. Y más o menos le fuimos añadiendo aquí pedazos acerca de la historia.
Y lo hicimos así bien claro para que pudiera ver lo que está abajo. Vimos que está rojo, azul. Y ves que aquí nos damos cuenta que el reinado se separa porque estaban tan preocupados en otras cosas. Y entonces pusieron Israel en el norte y Judea en el sur. Y todos estos templos hermosos que Salomón construyó, ¿qué piensas que pasó cuando vino la guerra? Fueron destruidos, ¿verdad? ¿Qué piensas? Eli, ¿qué piensas? Fueron destruidos, ¿verdad? Yeah, exacto. Entonces te voy a enseñar unas fotos más. ¿Qué es lo que miras acá? Vemos fuego. ¿Qué más ven? Alguien está comentando algo, pero no se escucha. Vemos aquí que hay naturaleza, hay muchas cosas acá. ¿Qué más miran? Violencia. Estos palacios, estos templos, esto, todo lo material que Salomón estaba muy contento. No, no, ellos no duran, no perduran. Y no estamos seguros a dónde estaba este templo, pero te da la idea de que hay piedras y todos los materiales que se usan para y de todas las cosas que él estaba preocupado. So, es una historia un poco desordenada. Es al principio, ¿verdad? La construcción de los palacios, de todas estas casas es algo emocionante, pero después nos damos cuenta que Dios todavía continúa trabajando en historia complicada, ¿verdad? De Salomón. Y todavía Dios ama a Salomón, aunque él perdió, ¿verdad? El compromiso y se olvidó del compromiso. So, esta mañana, esta semana, cuando llegues a casa, en la escuela, con los amigos, con la familia, recuerda incluso que cuando nos olvidamos que es importante, Dios todavía nos ama. Y Dios todavía nos puede guiar en el camino que tenemos que ir. Vamos a terminar con una oración y puedes regresar a tus asientos. Señor, gracias por aparecernos en la historia con Salomón. Gracias por aparecer en nuestras historias, incluso cuando no la vemos. Dios está en nuestras mentes y corazones en esta semana y guíanos en el camino correcto. Ayúdanos a reconocer, incluso cuando perdamos la vista, que de lo que es importante. Te damos gracias por todo y por amarnos. Amén. Pueden regresar a sus asientos y vamos a continuar con nuestro servicio. Nuestro predicador de hoy es Talasha Yoder. Únase a mí en una oración de bendición para Talasha y para nosotros. Dios, gracias de todo lo que hay. Gracias por tu constante presencia y guía. Gracias por guiar a Talasha mientras ella se ha preparado para este momento y para prepararnos a nosotros a escuchar tus palabras. Palabras de la boca de Talasha y las meditaciones de nuestro corazón se conviertan en acciones de amor para ti y nuestro prójimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de nos metamos a la escritura, por favor, deseen la paz unos con otros. Y esta es una manera, hágalo de la manera que usted se sienta cómodo, pero dele la paz a su prójimo. Puede abrazarlo, puede solamente saludarlo, como usted quiera, como usted se sienta cómodo. Que la pasea con ustedes.
cuando nosotros pensamos en los reyes de Israel, ¿quién viene en su mente en el rey más poderoso de Israel? David, ¿verdad? Y en la escritura, en la tradición, eso es lo que sale, ¿verdad? Que David es el rey que se recuerda uno de que era fiel, el que cantaba canciones. David era la raíz, ¿verdad? Y de ahí venía de David es recordado como el rey grandioso de Israel, pero en los ojos del mundo en ese tiempo, David no era el rey poderoso de Israel, era Salomón. Salomón fue el que puso a Israel en el mapa. Cuando Salomón vino a tener poder después de su papá, él se fue en una búsqueda para que Israel fuera relevante a los ojos del mundo y hacerlo de interés contemporáneo. Miró a su alrededor, a las culturas que estaban circundantes y notó lo que hacían grande y creó versiones israelitas, ¿verdad? Esa no es una palabra, es raro. Pero hoy va a ser una palabra en el sistema de las culturas circundantes que había o alrededor, ¿verdad? Él tenía un ejército permanente, ¿verdad? Salomón, que daba a Israel una ventaja competitiva. Cuando llegó el momento de construir el templo de Jerusalén, llegó de acuerdo con comerciantes vecinos del norte, ¿verdad? Y usted puede leer acerca de todas las negociaciones y todos los detalles en Primera de Reyes 5. Muchas características del templo fueron tomadas de culturas que estaban alrededor, ¿verdad? Y Israel fue una versión de los templos de otros dioses, ¿verdad? Fue colocado en la colina alta, habían grabados de criaturas, estaba posiblemente en contra de los mandamientos de las imágenes y estaba cubierto de oro, había muchísimo oro. Usaron materiales muy importantes, ¿verdad? Como el cedro. Y era parte de lo que ellos estaban haciendo para levantar este templo y construirlo. Este templo tardó mucho tiempo, ¿verdad? Pero también era una señal para proclamar la importancia de Dios de Israel. Era relevante el interés contemporáneo. El templo tomó como 7 años para construirlo, pero el palacio de Salomón, el palacio de Salomón tomó 13 años. Se descubrió, ¿verdad? Muchas descripciones en estos versos acerca de los ornamentales y lo grande y todo lo hermoso que lo hicieron. Tenía que ser lo suficiente grande para albergar a sus 600 esposas y sus 300 concubinas. Tenía que tener mucho espacio, ¿verdad? Las esposas eran principalmente extranjeras. Y eso significaba alianzas extranjeras. Salomón siempre estaba pensando que todo lo que hacía tenía que ser relevante de interés contemporáneo. Todo esto llevó a la expansión de Israel, como ustedes pudo ver en el mapa de los niños cuando estaban mostrando. Salomón él tuvo la huella más grande que jamás haya tenido. El reino de Salomón se volvió tan relevante que los rumores de la grandeza llegaron a la reina Saba. Ella se puso muy curiosa y viajó a Jerusalén y ella quería conocer a este rey, ¿verdad? A este super rey sabio. Ella vino y dijo y trajo regalos y trajo acertijos, los cuales él respondió. La reina quedó impresionada con la cantidad de holocausto en el templo y ella estaba, pero impresionada en las ofrendas que había en el templo.
Ella le dio a Salomón muchos regalos, oro, piedras preciosas y especiales, y le regaló las riquezas de Israel a cambio. Y Salomón le regaló a ella las riquezas de Israel, ¿verdad? Que cómo suena esto? Ella le trae regalos y él le da regalos a ella. Es una diplomacia, ¿verdad? Extranjera. El rey Salomón fue oficialmente relevante y es el clima de lo que esto que había pasado aquí. Y por la extensión también de lo relevante de la historia, también es importante recordar que Israel ya estaba en el mapa. Israel ya era grande y rico, jamás había sido así, pero ahora estaba, era grande y rico bajo el poder del reinado del rey Salomón. So, este fue el tiempo de oro de Israel, los días de gloria. ¿Piensas tú que sí o no? Mientras seguimos leyendo y vemos, habían problemas en medio de todo esto que estaba pasando, ¿verdad? Por algo, Salomón estaba probando otros dioses. Tenía muchas mujeres, muchas esposas que adoraban a otros dioses y empezó a tener curiosidad, pero tenía también una vida que era demasiada, que alguien tenía que pagar por esa vida que él llevaba, ¿verdad? Una vida de lujos. So, ¿quiénes tenían que pagar eso? La gente pobre, ¿verdad? Los ricos estaban siendo más ricos y los pobres más pobres durante el reinado de Salomón. La gente estaba descontenta e inquieta por esta situación. Dios estaba decepcionado por esto. Salomón sería el último rey de una monarquía unida. Ustedes vieron los diferentes colores en ese mapa y vieron el rey. El reinado se iba a dividir. Todo estaba a punto de derrumbarse. Todo lo que ellos, ¿verdad?, habían pensado venía a morderlos de nuevo. Tenían otra vez, iba a atacarlos. Cuando estaba en la escuela secundaria, había una marca muy popular que se llamaba No Fear. ¿Se recuerdan de esa marca? Hacían camiseta, ¿verdad? Y pueden ver una foto, esas eran las camisas que decía no tengas miedo, sin miedo, ¿verdad? No fear, sin miedo. Y ahí podías ver, ¿verdad? Podías ver el segundo lugar, el segundo, dice, es tipo de camisas que yo usaba, ¿verdad? Donde habla que si eres segundo lugar, eres un perdedor, ¿verdad? Y después había otra que decía fear not, no tengas miedo, ¿verdad? Y en la parte de atrás decía algo como algo de la Biblia. Y lo que hablaba, lo que ponían era bueno, ¿verdad? Decía que a veces decía cosas que no tendríamos miedo a lo malo, pero lo podía ver de la distancia. Se ve diferente a la otra. A la otra camiseta que decía No Fear. So, poniéndose esta camisa y poniéndose la otra, los cristianos pueden verse casi igual, ¿verdad? Que la otra camisa. Pero muchos de mis amigos contemporáneos usaban estas camisetas. Estas camisetas fueron hechas por manufacturas grandísimas, empresas grandes, y se vendían en todas las librerías cristianas, en todas partes, ¿verdad? Y los consumidores cristianos se sentían que pertenecían, que eran relevantes, que eran parte de eso. Y yo llamaré a esto el anexo A de la búsqueda de la iglesia pertenecer.
Cuando terminó la era de la cristianidad, la iglesia se encontraron al margen de la cultura, en un lugar de la parte de la cultura que giraba en torno a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Esto causa consternación, ¿verdad? Y la iglesia en ese momento ya no era relevante, ya no era importante. Y entonces vino lo que surgía en la lengua, y la definición del diccionario de relevancia significa apropiado al tiempo, por periodo o circunstancia actual, de interés contemporáneo. Eso, cuando hablamos de relevancia, significa que es apropiado en el tiempo, que es algo que es actual y que es de interés en el momento que estamos hablando. Me recuerdo que esa palabra era muy común en lo que estábamos hablando, y la iglesia estaba buscando a la iglesia para que fuera relevante, ¿verdad? La necesidad de volver a ser importante, de volver a estar actualizada. Pero yo voy a hablar un poquito más de las cosas que a lo mejor en los 80s, 90s, muchos de nosotros no estábamos acá y tal vez no es relevante lo que voy a hablar, pero en la cultura de este tiempo, ¿verdad? El efecto de la búsqueda de tener algo y buscamos alrededor de nosotros, ¿verdad? Los templos y qué es lo que había, y nos dimos cuenta de la cultura, de los centros comerciales, preguntamos los templos de los niños, de la cultura, vimos iglesias que construyeron áreas para niños con un poquito de Disney con personajes de la Biblia, un poco de juegos como en McDonald's, pero en forma de la Arca de Noé. Y empezamos a ver líderes populares de la cultura que nos rodeaba y los predicadores que desarrollaron sermones cristianos de autoayuda. Algunas iglesias incluso consideraron el entrenamiento en la cultura y cristalizaron la casa embrujada con la casa del infierno. Y eso no lo recomiendo, ¿verdad? So, te das la idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Siempre estábamos tratando de estar en el tiempo, de estar en la moda de lo que se está haciendo alrededor de nosotros y haciendo cosas. Y a lo mejor pensábamos que eso estaba funcionando, que la iglesia podría estar otra vez en el mapa, pero nos damos cuenta que poco a poco el brillo se desvaneció. ¿Y esos fueron los días gloriosos, crees tú? Probablemente no. La búsqueda de la relevancia de la iglesia ha vuelto otra vez a atacarnos, a mordernos, así como pasó con el reinado de Israel. Dios no viene, no aparece en muchas de las historias del rey Salomón. Hay algunas historias de encuentros de Dios, pero la mayor parte de la narrativa de Salomón está llena de detalles sobre el proyecto de la arquitectura y la construcción, los negocios, las conexiones de Salomón con las naciones circundantes, ¿verdad? Con la gente que estaba a su alrededor. Pero en este momento, hacia el final de la dedicación del templo, donde Dios y la relación humana con Dios es lo importante, es lo central, ¿verdad? En Primera de Reyes 8, del 56 al 61, dice así: Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel. No ha dejado de cumplir ni una sola de las grandes promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros como estuvo con nuestros antepasados, que nunca nos dejó ni nos abandone, que incline nuestro corazón hacia Él para que sigamos todos sus caminos
y cumplamos los mandamientos, decretos y leyes que les dio a nuestros antepasados, y que día y noche el Señor tenga presente todo lo que he cumplido, para que defienda la causa de este siervo suyo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos como ya lo hacen. Y aquí podemos leer, ¿verdad?, lo que pasó. Esa era la palabra de Dios. Invita nuestras corazón, ¿verdad? Inclínalo al Señor. Cambia, ¿verdad?, nuestro mito. Dale toda tu devoción al Señor. Esto es casi como los mandamientos, ¿verdad? Los mandamientos que nos da el Señor. Dale, ama al Señor con toda tu fuerza. Esta es la vida que se vive con la orientación de Dios, y que Dios es el actor principal y Él nos está guiando a Dios. Y esta era la meta, este el principio y el final, y este es Dios con nosotros y nosotros con Dios. Y durante este camino, ¿verdad?, para tener relevancia, para pertenecer, continúa. Entre medio de todos los edificios y poner a Israel en el mapa y todo eso, el corazón de Dios continúa latiendo. Hay momentos en la historia donde solamente la gente, los profetas, ¿verdad?, y la gente común escuchan ese corazón. Cuando los líderes están latiendo por la relevancia del mundo y el hilo de Dios es frágil, ¿verdad? Pero nunca deja de latir. No deja de latir porque Dios es el corazón del mundo. Dios que fue, Dios siempre es y Dios siempre será. En nuestro pánico al final de la cristiandad no pudimos reconocer una cosa enorme. Hacer Dios que sea relevante no es nuestro trabajo. Ser relevante significa ser, según el diccionario, apropiado al tiempo, prioridad o circunstancias actuales de interés contemporáneo. Entonces, el gran alfa y omega es la definición relevante. La misma naturaleza de Dios revela en Jesús de Nazaret es exactamente lo que el mundo necesita. Entonces, ahora y siempre. Entonces, nuestro trabajo como cristianos no es hacer que Dios sea relevante, no es que la gente de Dios sea relevante. Ahora es el momento de abandonar esa búsqueda de relevancia. Nuestro trabajo es caminar en los caminos de Dios. Y a medida que Dios nos orienta y nos cambia como individuos y como comunidad, nuestro trabajo es ser y dar testimonio. No es nuestro trabajo poner al College Mennonite en un mapa. Dios tiene el mundo entero en las manos de Dios. Dios es el mapa. Pero es nuestro trabajo dedicarnos completamente al Señor nuestro Dios. Y hacerlo, y haciendo esto, podemos ver que el amor de Dios va a brillar a través de nosotros. Y cuando esto suceda y cuando esta luz brille, la gente lo va a notar. No es nuestro trabajo salvar la iglesia. Dios es el corazón del mundo y ese corazón nunca deja de latir. La continuación de la iglesia es el trabajo de Dios.
Nuestro trabajo es inclinar nuestro corazón hacia Dios, prestar atención a la dirección de Dios, incluso cuando se trata de lo desconocido o de lo incómodo. Unirnos a la obra de Dios como cuando Dios ha salvado al mundo. Dios nos está convirtiendo en un hogar, en un refugio para los pobres y los oprimidos. Dios nos está construyendo en una familia que pueda discutir y que pueda estar desacuerdo y amarse. Dios nos está convirtiendo en una comunidad que reconoce la imagen de Dios en cada rostro que vemos. Dios nos está convirtiendo en un pueblo que pueda aceptar nuestras diferencias y a paso lo desconocido donde Dios nos está esperando a nosotros. Vamos a cantar juntos un himno número 36 en voces juntas, el número 36. Y dice, este himno describe una casa en la que nos unimos a Dios en la construcción. Y vamos a leer los versos 1, 4 y 5 y vamos a leer el refreno en español. Pero pongan atención, Dios les bendiga. Y himno que describe esta casa nos une a Dios en su construcción. Vamos a cantar, número 36. Now time to worship God with our tithes and our offerings. Y ofrendas. Bring Así que, por the favor, best trae of what you lo have mejor to God de lo que tú tienes today, para Dios, tomorrow, in the week y to come. Agradecimiento hoy, and mañana, do it out of la gratitude tengas, for what God has given to you. Por lo que Dios te ha dado a ti. I invite you now to bring your offerings forward to the baskets with a glad and joyful heart. Con corazones alegres y gozosos.
join me in Vamos a orar. Gracias, Dios, por estos regalos, estos dones. Guíalos para que los usemos bien, no para que nos seamos, Señor, guíanos en tu espíritu para que podamos usarlos en lo que tú quieres hacer en este mundo alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, a sentir el latido de tu corazón y que pueda estar entonado con tu latido, Padre Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. So ahora vamos a cantar juntos el número 810. Vayan amigos en gracia. So 810 y nos vamos a poner de pie mientras cantamos esto. A medida que avanzas a la semana y que vas en la semana, ve que la presencia del Espíritu Santo y el amor de Jesús y la fuerza de Dios te acompañen mientras tú cuentas la historia de Dios y vives en el camino de Dios hacia cada persona que conoces. Ve en paz. Dios te bendiga. Que tengan una linda semana.